NTN 24 continúa con CST. Continuamos en Ciencia, Salud y Tecnología. ¿Cuál es el porcentaje de la tensión arterial normativa en la mujer? 20% según la agencia de noticias rusa Novosti. Un estudio reciente reveló que las disculpas previenen el infarto en las mujeres. Se supone que al recibir una disculpa, la tensión arterial en la mujer se normaliza a un 20% más rápidamente. Les hemos preparado otra nota en Ciencia, Salud y Tecnología. Estén muy atentos, es un tema interesante, el corazón y la vida sexual. Recuperar la vida sexual después de un infarto no es nada fácil. Sin embargo, los especialistas afirman que no existe ningún riesgo o contraindicación para reactivar las relaciones sexuales. Tanto en hombres como en mujeres pueden tener sexo tan satisfactorio como antes. Además, proponen ciertos consejitos prácticos para que la pareja recupere su actividad sexual. ¿Cuáles son esos consejos? En el siguiente informe se los contamos. El National Heart Institute confirma que hacer el amor no aumenta las posibilidades de trastornos cardíacos, siempre y cuando estén bien supervisados por un especialista y se tomen las precauciones correspondientes en cada caso. Algunos de los especialistas afirman que no existe ningún riesgo o contraindicación para establecer relaciones sexuales. Los hombres y mujeres pueden tener sexo tan satisfactorio como antes. Además, proponen ciertos consejos que lleven a la pareja a recuperar una vida satisfactoria, como por ejemplo, tener un tiempo amplio para los juegos preliminares, intimar sin tener relaciones sexuales, hasta que la pareja esté cómoda, disminuir la actividad sexual antes de una frecuencia cardíaca alta, que dure más de 30 minutos después de hacer el amor, y reducir la actividad sexual si aparece fatiga severa o insomnio al día siguiente de la relación sexual. A pesar del temor que se genera, lo más oportuno es comenzar de nuevo, reiniciando la sexualidad con caricias, besando despacio, con movimientos lentos, mientras la pareja se toma confianza de nuevo, y así poder experimentar una vida sexual cada vez más activa y placentera, en la que se beneficia a la pareja de una forma saludable. El reinicio de las relaciones sexuales ayuda a las personas que han sufrido un ataque cardíaco a restablecer la situación de normalidad en su vida. Pero también es de gran importancia contar con las más adecuadas alternativas para controlar las situaciones que surgen de los problemas cardíacos, tales como el visto bueno del especialista, prestar atención si se produce fatiga, náuseas o falta de aliento, mantener calma cuando se manifiestan las situaciones estresantes y también evitar requerimientos físicos excesivos. En la vida sexual es primordial evitar relaciones sexuales en las siguientes 2 o 3 horas después de comer o consumir alcohol, prestarle atención a la pareja y mantener un buen sentido del humor. Entre otros beneficios, el ejercicio reduce las arritmias y taquicardias, estabiliza la tensión arterial y disminuye el estrés y la ansiedad. El primer paso es consultar con el médico, que determinará el nivel de esfuerzo adecuado por medio de una prueba de esfuerzo. La actividad sexual y física estimula el cuerpo y la mente, llevan a recuperar una vida activa y placentera, que se debe aprovechar con cuidado y sin temor alguno. Queremos aprovechar estos breves instantes con el doctor que nos acompaña desde Puebla, México. ¿Cuáles son esos consejos prácticos que usted le daría a las personas que han tenido un infarto, doctor, para que puedan recuperar su vida común y corriente como la tenían antes o por lo menos su vida sexual en pareja? Adelante, doctor. Bueno, los consejos que yo les daría es que en primer lugar tengan la confianza de que van a poder tener su vida plena nuevamente. Que depende mucho de ellos y de su pareja, que para que no forcen demasiado, tengan un acercamiento amplio entre ellos dos como pareja, un entendimiento mayor y que vuelvan nuevamente a renacer esa magia que había antes. Esos son los consejos más importantes y sobre todo que se apeguen bien a las indicaciones médicas, que sepan qué porcentaje de su corazón se ha dañado y si no es un porcentaje importante, tampoco que se estén afligiendo demasiado por eso. Doctor, serían prácticamente yo eso los que les daría, ¿sí? Doctor, ¿una persona que ha sufrido del corazón debe visitar constantemente al médico? ¿Debe consultarlo constantemente? Bueno, definitivamente sí. Debe tener un seguimiento. Es un paciente que no se puede dar de alta definitiva y tiene que tener un seguimiento constante por todas las implicaciones que esto puede traer. El seguimiento hace que el pronóstico cambie del paciente, que tenga una vida mejor. Si el paciente ya no vuelve a
la visita al médico, pueden haber cuestiones que nosotros tenemos que cuidar y a veces es un poco difícil es informárselos en la primera consulta y nosotros estamos tomando el cuidado, principalmente de arritmias, que son algunas de las causas que vienen después de infarto y que pueden poner mal al paciente, entre otras cosas que nosotros sabemos cómo manejarlo y le vamos informando poco a poco al paciente. Entonces sí es muy importante que siga asistiendo a su consulta. Eso no le va a modificar su calidad de vida, es decir, que va porque está yendo al médico, ya es un enfermo que no va a poder hacer su vida. Al contrario, el hacer las visitas al médico le va a dar una calidad de vida mayor aún en todos los aspectos. Hacer una calificación también de cuánto deseo tiene en su vida sexual, porque es una parte que se olvida mucho. De acuerdo. En el sistema de rehabilitación cardíaca, cuando estuve yo en la residencia en México, Distrito Federal, les hacíamos una evaluación de eso y una gran mayoría de los pacientes tenían pánico. Y muchos médicos a veces no lo hacían esa evaluación, lo cual el paciente te pregunta después de 3 meses, ¿puedo, doctor? Sí, o algunos dicen, ya lo hice y no sabía. Pues doctor Reyes, muchísimas gracias. Nosotros continuamos con más de ciencia, salud y tecnología. En el Banco de Bogotá tenemos soluciones a la medida de su empresa. Hemos integrado a nuestro portafolio los productos y servicios de nuestras filiales y agencias. Asimismo, contamos con un equipo especializado para brindarle la asesoría que su empresa necesita. Mayor información en www.bancodebogota.com. Banco de Bogotá, mejor. Como se los prometí, también tenemos a una experta en los temas de sexualidad, la psicóloga Sandra Alejo. Doctora, bienvenida. Mónica, buenos días. Tema interesante el del día de hoy. Estamos hablando de sexualidad, pero también de enfermedad. Una persona que ha pasado por un ataque cardíaco, como bien lo decía el doctor invitado desde Puebla, México, pues hombre, sí puede reiniciar su vida sexual, pero cada individuo debe ser tratado específicamente. ¿Qué opina la doctora al respecto? Hay una estadística bien interesante y pues con base en las encuestas que se desarrollaron en Estados Unidos, Miriam Stopper escribió un libro muy, muy importante acerca de la sexualidad para las personas que han tenido problemas cardíacos. El temor no es, y sobre todo para las parejas que han estado acompañando a sus parejas durante la experiencia de la enfermedad, sino el mayor riesgo asumen cuando las parejas esconden la enfermedad a sus nuevas relaciones. Sí. Entonces ahí es el riesgo que asumen muchas parejas cuando vuelven a reanudar la vida sexual. ¿Por qué la esconden? ¿Por el miedo a que la pareja pueda de repente asumir mal esta enfermedad? Porque hay una predisposición a que no se va a responder de la misma forma, no se es tan activo, no se puede mantener la relación sexual durante el mismo tiempo, se debe, de alguna manera existe la connotación de enfermedad, entonces las parejas predisponen a sus relaciones sexuales cuando el hombre o la mujer han tenido problemas cardíacos. Psicológicamente, ¿cómo se podría ver afectada la relación de pareja a causa de este problema físico como el cardíaco, como el que estamos hablando? O sea, ¿ya podría haber casi que un rompimiento debido a este tipo de enfermedad? ¿O qué cree que pueda pasar la doctora? Además como de ocultarlo. Estamos hablando de un acompañamiento en pareja, estamos hablando de una vida sexual que comparte la pareja, además de todos los aspectos afectivos, comportamentales y de proyecto que ellos tienen, pues hay una predisposición a que yo no quiero lastimar a mi esposo o a mi esposa porque el riesgo de que esté conmigo puede hacer que él tenga un riesgo de salud. Puede, el riesgo que más asumen ellos es que pueda temor a la muerte durante la relación sexual. Esa es la manifestación más común. Y la mayoría de los casos, vuelvo y repito, que de 1000 casos, 6 se dan por muerte durante la relación sexual cuando hay problemas cardíacos es porque se han escondido a las parejas el tipo de enfermedad. Cuando hay un acompañamiento, cuando hay una asesoría para la pareja, perfectamente a las 3-8 semanas después de la operación, estamos hablando de pacientes operados en tratamiento cardíaco, perfectamente pueden reanudar su vida sexual.